¡Los dos! ¡Vaya! ¡Dios! ¡Qué desastre! ¡Necesito una máscara de gas! ¡Y rápido! Yes!
Vosotros a lo vuestro, no me prestéis atención. ¡Vaya! Vamos, hombre. Al menos podrías intentarlo. Sed de sangre. Y está por todas partes. Intento detenerla, pero para hacerlo, debo derramar más sangre. Supongo que solo hay una palabra que pueda definir todo esto. Guerra.
Al menos no tengo que decidir si matarlos o no. Ya están muertos. Diablos, Joe Jenny, una primera vez para todo. ¡No! De 1916. Los perros de Pierre eran lo único que le quedaba en la vida, pero entonces cambiaron. No pudo alimentarlos durante días y desaparecieron. Cuando los vio regresar, casi no podía creerlo, hasta que se dio cuenta de que iban a por él. No te metas conmigo, chaval. Oh, volveré a salir corriendo. No digas que no te lo advertí. ¿Por qué nadie me escucha?
Qué poco respeto por los muertos. ¡Necesito ayuda! ¡No! ¡Paren! ¡Atacar! ¡Ahí está!
7 de diciembre de 1916. Esto es más difícil de lo que había supuesto. No quiero pensar en las consecuencias que acarreará, porque ya es demasiado tarde. He fundido algunos fragmentos de la piedra roja que extrajeron la semana pasada y los resultados fueron increíbles. Si deposito tejido muerto en esta solución y le aplico una carga eléctrica, el tejido vuelve a la vida. Sin embargo, cuando lo probé en cadáveres de perros y humanos, los cuerpos se movieron pero no resucitaron. Se convirtieron en extraños seres sin cerebro. El general Schroeder los encerró en jaulas y se los llevó al bosque cerca del río. Querría utilizarlos contra los desertores que se ocultaban allí, pero perdió el control de la situación. Gracias a Dios, que aquí estoy a salvo. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te atreves a interrumpirme mientras trabajo? ¿Tú eres Timmerman? ¿El hombre que está detrás de este embrollo? No. No, soy... Johann Merkel. Era el ayudante de Timmerman, el que se marchó hace tiempo. Podría decirse que cambió de bando. Eso he oído. ¿Dónde está ahora? Créeme, si lo supiera te lo diría. Timmerman se rige por sus propias normas. Todo vale en el amor y en la guerra, o eso dicen. Pero Timmerman es... Bueno, Timmerman ha estado jugando con fuerzas que no puedes ni imaginar. Si supieras lo que esta guerra ha desencadenado. Vaya si lo es. Déjame que piense por un momento. ¿Hay enormes dragones, monstruos gigantes, cadáveres resucitados? ¿Paro o quieres que siga? Eso es solo el comienzo. Deja que te lo explique todo, amigo Yankee. Se ha creado una conexión sin precedentes entre la superficie de la Tierra y una dimensión paralela. Un mundo que ningún ser humano ha visto antes. Nos encontramos en un cambio cataclísmico que remodelará la naturaleza de todo el planeta. Sí, vale. Oye, ayer habría jurado que estabas más loco que una cabra, pero hoy, no sé. Lo único que quiero saber es dónde diablos está. Ya te lo dije, no lo sé. Pero... creo que tengo un mapa por aquí. Quizá pueda ayudarte. Ah, sí. ¡Aquí! ¡Oh, vaya! ¡Qué torpeza! No eres muy listo, ¿verdad? Adiós, por ahora. Tengo el presentimiento de que nos volveremos a ver en un futuro no muy lejano. Estoy seguro de que para entonces entenderás mejor de lo que estaba hablando. Dolorosamente mejor. Gracias.